Otra vez Ayotzinapa. El Estado mexicano no aprende de la experiencia y lo peor de todo es que no dimensiona el desprestigio internacional que vive debido a la ausencia de una política a favor de los derechos humanos. La crisis del gobierno de Peña Nieto se acrecentó a partir del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron sometidos a la desaparición forzada y a la fecha se desconoce qué sucedió realmente en esa noche y no se sabe del paradero de los cuerpos debido a la violación de los derechos humanos de los estudiantes de ayotzinapa el gobierno mexicano ha sido sometido a juicio en diversos organismos de la onu y en la comisión interamericana de derechos humanos de la oea situación que puso al descubierto la política de simulación que el estado mexicano mantiene en relación a los derechos humanos esto puso al descubierto la práctica generalizada de la tortura por parte de todos los cuerpos policíacos del país pero también sacó a luz pública internacional la decena de miles de personas desaparecidas que hay en el país. De igual manera, ya se exhibió la práctica policíaca de control de migrantes que existe en el país, por parte de la dependencia migratoria, que carece del mínimo sentido humanitario, y en donde las mujeres migrantes, en su generalidad, son sometidas a violaciones. En la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa se encontraron cientos de fosas con cadáveres de desaparecidos, lo que evidencia la existencia de cementerios clandestinos por parte de la delincuencia organizada, pero no se descarta que esta sea también una práctica de las autoridades, como quedó demostrado en el estado de Morelos, en la que la Fiscalía General del Estado tiene su propia fosa clandestina en donde fueron exhumados en días pasados 150 cuerpos. El país está hoy día sujeto al escrutinio público son muchos organismos defensores de los derechos humanos los que tienen puestas sus miras en México. Por eso resulta inaceptable que se haya presentado nuevamente una persecución policíaca en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en la que hubo muchos heridos y más de una decena de estudiantes detenidos. La autoridad mexicana no ha cumplido en la investigación de los sucesos del 26 de septiembre. La versión oficial de los hechos, se derrumbó con el informe que presentó el grupo especial enviado por la Comisión Interamericana para realizar las investigaciones. Ayotzinapa representa una herida profunda en la que el gobierno de Peña Nieto se está hundiendo. Y las fuerzas policiales, continúan ejerciendo su brutalidad sobre los estudiantes, criminalizando a los jóvenes y dejando evidencia de que no van a cambiar sus prácticas violatorias a los derechos humanos. El gobierno, dio claras muestras en que no existe apertura para atender a los grupos disidentes y que le apuesta al encrudecimiento y a la persecución de los movimientos sociales. Con ello está cerrando la posibilidad del fortalecimiento de una gobernabilidad democrática y envía una señal de intolerancia y de guerra a sus opositores.